Bueno, gente, ya estamos por aquí. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver un momento que estoy mirando que esté todo bien. Vale. Hola, Cronos, guapo, ¿cómo estás? Hoy ni he abierto el juego para que veáis todo lo que hago yo. Os voy a decir paso a paso lo que hago yo cada día. Bueno, cuando yo enciendo el juego, lo que hago básicamente casi cada día. Mira, y encima hoy tenemos las tres zonas de farming, de experiencia. Bueno, hoy tenemos estas tres zonas, haremos el boss y eso. Bueno, yo lo que hago yo cada día, nada más entrar, lo más importante yo creo es hacer esto: desplegar esta ventana, ¿vale? Y mirar el evento que toca diario. Por ahora no creo que no me salta ni uno, porque suele estar por aquí, ah, por aquí, ¿vale? Este evento ya no lo suelo hacer. O sea, yo este campamento. ¿Por qué digo esto? Porque aquí aparece un evento. Cuando llegas a nivel 60, aparece un evento que te dan esencia de dragón, que es para subir su ataque mágico de los dragones, ¿vale? Y está bugueado. Esta zona está bugueada. Solo se puede ver desde aquí, ¿vale? Entonces, vosotros entráis aquí y el evento suele durar 12 horas. Entonces, aquí el evento que pongan 11 horas con 50 minutos, ese es el evento que. Esto, ¿no? Te puede salir. Los eventos que hay. Aquí ese el evento que sale aquí es el que te da los arbolitos esos. El evento que está por aquí es de las moneditas. El evento que está por aquí es. Bueno, pues te salen ese tipo de eventos, ¿vale? Y este está bugueado de aquí en mapa, pero de aquí no, ¿vale? Entonces es importante que entréis aquí primero y miréis aquí, ¿vale? Bueno, a lo mejor luego sale, a lo mejor luego os lo puedo enseñar. Pero bueno, eso es lo que hago yo primero. Lo que suelo hacer yo primeramente, suelo hacer eso. Luego, bueno, a ver. La alimentamos una vez para hacer la misión diaria. Bueno, me ataca la horda, perfecto. Este que me pide. Mira. Alma de dragón de sombras. A ver si tenemos el alma de dragón de sombras esa. A ver. El alma no sé dónde está, así que es mejor. La buscamos por aquí. Alma de dragón de sombras. Nos falta una, tío, qué putada. Bueno, da igual. Bueno, como nos va a venir la horda, me pongo este para que vaya pillando experiencia. Yo actualmente estoy subiendo dos dragones. Estoy subiendo este del viento, ¿vale? Que este es el que querías ver tú, Cronos. Lo tengo ya a 4 estrellas, ¿vale? Y ya para la quinta estrella ya me piden 150 y 100. Vale, estoy consiguiendo estos. Para la quinta estrella. Luego ya, para subirlo a la sexta estrella va a ser complicado. Pero está bastante guapo, ¿eh? A ver cómo está el inventario. Está vacío, perfecto. Bueno, pues ahora os digo lo que suelo hacer yo cada día. Por el momento, yo como me hacen uno de daño ya, los bichos, todos estos bichos, me pongo esta espada, ¿vale? Y lo suelo dejar así en automático ya, ¿vale? Los voy a dejar en automático para que se cargue toda la horda. Y mientras, pues voy haciendo esto. Hago esto diario. Lo diario, ¿vale? La visita diaria que tengo. Entramos aquí a almacenar. Esto, si tengo ganas, los paso con esto. ¿Vale? Que esto es gastando dinero real del juego. Y si no, pues gastando anuncios. Esto es importante, ¿vale? Tengo que hacer un vídeo de apertura de cofres. Tengo muchos cofres. Ahora os enseño todos los cofres que tengo. Vale. Esto, como estamos hoy en directo, lo voy a hacer así. Lo voy a pasar directamente mientras que se va cargando la horda. Estos son cofres que te pueden dar. Te pueden dar esto, te pueden dar esto. Bueno, te pueden dar varias cositas. ¿Es importante cogerlo cada día? Hay días que vais a coger cosas buenas y hay días que no. Vale. Eso va así. Pillamos esto y yo. Actualmente también me estoy pillando los arbolitos. Me estoy gastando un poquito de gemas, ¿vale? Para comprar los arbolitos. Porque son 5 arbolitos. Y así me va a evitar mucho farmeo. Bueno, la horda ya ha muerto. La horda ya ha muerto. Así que el dragoncito este que vuelva para su casa. Vale. A ver. Esto nos da esa tontería. Perfecto. Guardamos todo. Y bueno, ahora aquí ya empieza. Está guapísimo el dragón, ¿eh? Está guapísimo el dragón. Y ahora aquí ya empieza lo que yo suelo hacer cada día, ¿no? Lo que yo suelo hacer cada día, ¿vale?
Lo primero que suelo hacer, lo primero es coger esto, ¿vale? Los NPCs estos. Tengo muchísimos artesanos, ¿vale? Para subir todo al máximo y para subir una cosa que es muy importante, que ahora os enseñaré que eso, es eso tan importante. Sobre todo si no sois tanto nivel como yo, aún es más importante para vosotros. Eso, que os voy a enseñar ahora. Pero primero voy a coger esto para enseñarlo, ¿bien? Luego tengo esta que me trae hilo de oro, ¿vale? Tengo una de hilo de oro, tengo esta que me trae mineral de mitril, madera de oro y madera de oro, ¿vale? Luego tengo todos artesanos. Este que me trae para revivir. Y vais a decir, ¿por qué quieres tantas cosas para revivir? Porque la zona de nivel 70, que la haremos hoy, vais a ver lo complicada que es. En modo hardcore, o sea, en modo más difícil es muy complicada, ¿vale? Este me trae 6 diamantes, 3 núcleos y 3 para revivir. Porque ahí morimos. Ahí es toque, muerte, ¿vale? Lo entenderéis ahora, tranquilos que lo entenderéis, ¿vale? Este me trae hierro negro, este me trae esto, perfecto. Este me trae más cosas de estas. Y ya por último, este me trae un montón de telaraña. Esto me evita farmear mucho, básicamente. Bueno, mira, pues subimos un nivel más el arco, perfecto. Todos estos ya los tengo a nivel máximo, los estoy subiendo al máximo. Lo importante es esto de aquí, chicos. Esta estatua, ¿vale? Que yo consigo cada día 13. Esto lo que hace es que cada monstruo que mates te va a dar más experiencia. Ya os voy a enseñar los niveles más superiores. O sea, aparte de las 5 estrellas, vosotros sabéis que luego le podéis poner más mejoras, ¿vale? Que podéis elegir una mejora de cada rama. Al final, eso te acaba dando un 100% de experiencia. Y este es lo mismo, pero para los dragones, ¿vale? Esto es lo mismo, pero para dragones. Bueno, ya hemos leído todo esto. Esto es lo que cojo diariamente de los tíos estos, ¿vale? De cosecha. Ah, vale, que no había pillado ese último. Va, guardar todo, perfecto. Y os estoy hablando de esto, ¿vale? De santuario. Mira, parece ser... A ver, el del arco, ¿verdad? Os voy a hacer un truquito, ¿vale? Os voy a enseñar un truquito aquí. Yo, por ejemplo, a ver si tengo alguno que esté al máximo. Tengo un sorteo y tengo alguno que está al máximo. Por ahora no. A ver si tengo alguno por aquí que está al máximo. Tampoco. Este está al máximo, ¿vale? Entonces tú le das aquí y veis que está a 5 estrellas. Bueno, yo tengo casi todos a 5 estrellas. Pero luego aquí en amplificación, ¿veis? Puedes subir 10 niveles. O sea, puedes subir las 5 estrellas, que esto es permanente. Y luego está la amplificación, que puedes subir 10 niveles más, ¿vale? O sea, en el modo normal restauramos un 2% cada segundo. Y en el modo con 10 niveles restauramos un 4% más, ¿vale? Una vez que ya está al máximo, como es el caso de esto, ¿vale? Que está al nivel máximo. Esto, por ejemplo, está al nivel máximo. Pero esta a lo mejor no, ¿vale? Esta a lo mejor está a nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9, ¿vale? Y veis que te va dando poco a poco, ¿vale? En el nivel 4 te da un 2,8%, luego te da un 3%, un 3,2, un 3,4, un 3,6. Pero esto hay que activarlo. Ahora os enseñaré cómo se activa. En el caso este, cuando ya lo tienes al máximo, como es este caso, aquí veis que tengo 14 moneditas de estas al estar al máximo, y tenemos 100. Le damos aquí y convertimos 100 puntos, o sea, cada 10 puntos es un punto de aquí, ¿vale? Cada 10 puntos es un punto de aquí. Yo, por ejemplo, a convertir. ¿Estás seguro que quieres convertir 100 primaveras de vida en 10 fragmentos? Sí. O sea, cada 10 puntos es un punto. Tenemos 100. Se puede convertir una vez que llegas a 100, ¿vale? Ya tenemos 24. A mí, por ejemplo, me interesa mucho subir esto de aquí. ¿Por qué? Después de derrotar un monstruo, la experiencia del personaje gana un 30% adicionalmente. Pero aquí en amplificación, ¿veis? Yo estoy en nivel 7. Yo ahora, por ejemplo, cada monstruo que gano, o sea, que mato, me da un 70%.
A nivel 8 me dará un 80%, a nivel 9 un 90%, a nivel 10 un 100%. Hola Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Entonces, por eso es importante subir primero esta. Y una vez que ya suba esta, voy a subir esta. Para cuando mi personaje ya no pueda coger más experiencia, subiré esta para que los dragones empiecen a subir experiencia ellos. ¿Vale? Esta, por ejemplo, la tengo en nivel 5. Y es igual, o sea, a nivel 10 te acaba dando un 100%. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo 25 estatuas. Más los papeles estos serían... Aquí supongamos que nos faltan... tenemos 76 estatuas y me faltan 24. Entonces yo le daría aquí. Y estos papelitos se juntarían con estos para subirlo rápido. O sea, esto básicamente es para subir lo que tú quieras. Por eso es importante también dejarte algunas cosas que tú ya tengas al máximo. Dejarlas que consigan puntos para cuando luego quieras subir algo, lo subas. ¿Vale? Luego, ¿cómo funciona esto? Una vez que ya está a nivel máximo esto, para poner la amplificación, aquí tenemos esta parte de aquí, amplificación. Entonces tú aquí puedes poner una de la rama del martillo, una de la rama del pájaro, una de la rama del hacha, una de la rama del trébol y una de la rama del libro. ¿Vale? Solo puedes elegir una, ¿vale? Una del libro, martillo, trébol, hacha, pájaro. ¿Vale? Entonces yo de aquí, por ejemplo, tengo esta. De aquí tengo elegida esta, que esta que hace. Posibilidad de obtener 5 puntos de competencia adicional cuando fabricas un arma. O sea, cuando yo fabrico un arma, ¿vale? Como yo ya tengo el máximo, a nivel 10, tengo un 100% de obtener 10 puntos cuando yo creo un arma. ¿Vale? Por eso esta es importante subirla al máximo también. Y esta es lo mismo, pero para las armas, ¿vale? O sea, esta es para las armaduras y esta es para las armas. Bueno, aquí tengo esta, del trébol tengo esta. Los monstruos élites tienen un 15% de soltar dos, o sea, los jefes, los bosses, todo eso, ¿vale? Tienen un 15%, pero como yo también la tengo al máximo, en vez de tener un 15%, tenemos un 25%. Básicamente yo pongo lo que más me interesa. De aquí, por ejemplo, yo tengo puesta el casco este que hace. Cuando matas a un monstruo tienes un 15% de posibilidad de absorber un 8% del daño infligido. Pero si, como yo tengo al máximo, en vez de un 15, tengo un 25%. ¿Vale? Pues hoy tengo el casco este. O sea, yo siempre me curo solo. Y de aquí tengo puesta esta, que las potis me dan un 10%, un 4%. Cuando yo me tomo una poti de salvación, me da un 4% más. Básicamente eliges un poco lo que tú quieras, ¿no? Esta también sería buena, ¿eh? Mira, y aparte tengo la lanza esa. Eso por ahí, ¿vale? Eso es lo que suelo hacer yo básicamente cada... Luego, importante, ¿vale? Importante. Esto lo tenéis que hacer todo lo que queremos, si no os pego una paliza. Iniciar sesión y donar, ¿vale? Yo voy a donar todo esto y voy a donar una de diamantes. Para a ver si subimos esto a nivel 10, y cuando subimos esto a nivel 10, pues empezará a hacer todo eso. Luego, ¿vale? Lo diario que yo suelo hacer, ¿vale? Las cosas diarias que tengo, suelo hacer es esto. Tumbarme aquí, me siento aquí, ¿vale? Lo que yo suelo hacer ya es hacer primero todos los cofres diarios, porque al final te dan 30 gemas más diariamente. Y es muy fácil, o sea, es muy fácil, ¿vale? Hacéis esto, luego venís aquí. Aquí cogéis y creáis. Yo, por ejemplo, estaba subiendo esto a 100%, ¿vale? El primero he hecho esto. Esto no, porque pide mucho. Pero bueno, cuando ya acabe las botas, lo haré. Vale, entonces yo ahora creo tres armas. O sea, tres botas. Creo tres lanzas de estas cochinas. Entonces hago otra misión diaria. Vengo aquí y hay que destruir tres veces cosas. Y ya destruyo todo esto y conseguimos otra misión. Luego, otra misión que hago, lo suelo hacer rápido así. Bueno, primero poner esto, ¿vale? Con las cosas que me han traído los NPCs, ponemos esto a trabajar. Pillamos esto aquí, ponemos esto, pillamos esto aquí, ponemos esto, y pillamos esto aquí, y ponemos esto, ¿vale? Y aceleramos una, con una moneda. Entonces ya hacemos otra misión diaria. Antes le hemos dado de comer al dragón, y ahora me faltaría hacer una cosa más, que sería mejorar un muro de la... una cosa de la base. Mejoramos esta.
Y en teoría ya tengo que tener todas las misiones diarias. Desde aquí. Pues me falta una, no sé cuál me falta. Creo que es acostarme aquí. Sí, me faltaba esta. Donar materiales también. Y donar materiales también. Donar materiales también. No, pues estoy explicando lo que hago yo cada día cuando entro a juego. O sea, yo cada día cuando entro a juego, lo primero que hago es hacer esto. Lo que acabo de enseñar ahora. Lo primero que hago yo. ¿Ves? Y con todas esas misiones que os he dicho que hagáis, con todos esos pasos, un paso también sería darle de comer un trozo de carne a un dragón. Alimentar una vez al dragón. ¿Vale? Es una de las misiones. Entonces aquí ya, pum, coges toda la misión. Pum, pum, pum. Y te coges todos los cofres. ¿Vale? Como os he dicho, hemos hecho esto, reclamamos este premio y tal. Y reclamamos todo esto de aquí. Yo lo primero que hago cada día es esto. Ves los anuncios, reclamas todo, ¿vale? Y aquí ya tenemos todo esto. ¿Este qué me hace? Bueno, esto nada. 200 gemas, perfecto. Esto, lo del clan, esto, esto y esto. Vale. Y lo demás ya lo guardamos todo. Bueno, se viene apertura de cofres guapa, mira. Fijaos todos los cofres que tengo por aquí, para hacer la apertura de cofres. Pero esto va a ser directamente para YouTube, ¿vale? Tengo 16 regalos del anterior evento, ¿vale? Que esto nos pueden dar cosas buenas. Tenemos esto, que no me acuerdo qué es, ¿vale? Y tenemos 72 cofres de paquetes de anuncios, que esto nos puede dar bastantes cosas, ¿vale? Y tenemos estos cofres. Bueno, esto lo puedo usar. ¿Vale? De aquí voy a poner esto, perfecto. Ponemos esto a hacer. Y ya ahora mismo estoy haciendo de estas. ¿Vale? Que me sobran 90, pues hago un poquito también de tela de esto. ¿Vale? Y esto también es importante siempre hacerlo. Entonces, me estoy esperando a ver si subimos el clan a nivel 60. ¿Vale? Me estoy esperando a ver si subimos el clan a nivel 60. ¿Para qué? Una vez que subamos a nivel 60 el clan, podemos poner esto de aquí. Que cada vez que hagamos cualquier ítem, ganaremos 5 puntos extras. Entonces ya, con eso, yo creo que con lo que tengo ya, lo subo a maestro ya completamente. Porque mira, arco ya puedo hacer 99, pero puedo hacer más. Puedo hacer bastante más de 99. A lo mejor ya podré hacer 120 arcos. Si ponemos aquí la calculadora. Vale. Suponiendo que tenga 120 arcos, ¿vale? 120 arcos por 28 más los 10 puntos que me dan por la maestría esa, son 38 más 5 puntos del clan, son 43 puntos, ¿vale? Por 43 puntos, no, joder. 120 por 43 puntos. Aquí ya sacaríamos 5.160 puntos, ¿vale? Solo de arcos. Luego, de armaduras. De armaduras. Esta pota ya puedo hacer 92, ¿vale? Exactamente lo mismo, pero un poquito menos. Serían 41 puntos, ¿vale? Serían 41 puntos. 92 por 41 puntos. Ya sacaríamos 3.700 puntos. Que ya serían casi 8.000, pongamos 8.500 puntos. O 9.000 puntos, ¿vale? 9.000 puntos. Y cosas de esta ya puedo hacer 48, ¿vale? Serían 110, 115. ¿Vale? Serían 115. Calculadora. 115 por 48 serían 5.000 puntos. O sea, más o menos tenemos unos 15.000 puntos. Que yo calculo que más o menos. Más o menos son los puntos que me faltan. Para subir a este me faltan 4.300. Pongamos que el siguiente nivel me pida como mucho 6.000 puntos, ¿vale? 10.000 puntos. Y para el próximo nivel pongamos que son otros 6.000 puntos. Son 16.000 puntos. Tenemos unos 15.000 puntos. Ya me faltaría muy poco para tener esto al maestro. Una vez que ya tenga esto al maestro ya. Empezaremos a hacer primero la arma, ¿vale? Primero quiero hacer esta, la loto rojo.
Una vez que tengamos eso, quiero hacer esto. Este ya puedo hacer. Me puedo hacer 20, pero realmente me puedo hacer hasta 57, ¿vale? Me puedo hacer hasta 57 espadas de esas porque yo de esto puedo hacer un montón, ¿vale? De hecho, me puedo hacer 5 porque me faltan cristales rojos, pero bueno, esto se soluciona pronto, ¿vale? Entonces, me puedo hacer 57 espadas. Yo creo que con 57 espadas, yo creo que me saldrá alguna legendaria. Bueno, espero. Espero. Vale, luego, después de la espada legendaria, me haré el arco legendario, el arco de hilo dorado. Vale, que esto intentaré. Primero, intentaré hacer las armaduras. Vale, y luego intentaré hacerme el arco. Bueno, haré eso. Y una vez que ya tenga el arco, ya empezaré a hacerme el equipamiento este legendario. Bueno, con mucha defensa. Y claro, todo eso es ponerlo también luego en Irrompible, que eso es un proceso bastante grande, ¿eh? Eso es un proceso bastante grande. Bueno, chicos, pues vamos a ir a las zonas primero, chicos. Primero vamos a hacer lo de la zona de 5 jugadores, ¿vale? Último relan. Vale. Invito así. Un poquito a voleo. Y vamos a hacer las zonas de 5 jugadores. Primero. Lo suelo hacer así, ¿vale? Lo suelo hacer en este orden. Me pongo esta espada. Esta espada es mucho peor que esta. Pero pega más fuerte. Entonces, al final, acabo haciendo más daño que otra cosa. Acabo haciendo más daño que con el arco al final. Si dejas las armas para lo último, porque las armas dejarán de darte artesanía. Claro, por eso. Por eso. Por eso quiero hacerlo así. Vale, primero vamos a hacer las zonas, ¿vale? Iría, pero no tengo de las armas especiales. No, pero 20, 20. Da igual. 20, cronos. Sí, aquí da igual. Aunque hagas poco daño, no pasa nada. Aunque hagas poco daño, no pasa nada, Cronos. Aquí el Mauri y yo lo reventamos todo rápido. Ay, se me ha olvidado cambiarme el dragón, tío. Se me ha olvidado cargarme el dragón. Acepta y vente si quieres. Sí, ya te digo. Hostia, me llama. Un momento, chicos. Me silencio un momento, ¿vale?
Ya estoy, disculparme que me han llamado sobre el tema del edificio. Bueno, vamos para acá. A ver, voy a poner el móvil a cargar, que si no, luego esta noche me quedo sin música y no puedo escuchar la musiquilla y los audiolibros. Bueno, aquí tenemos a Mauri, que lo matamos sin un periquete. Ay, verdad, espérate, que me tengo que poner esto. Nos ponemos esto, nos ponemos lo otro. Bueno, el Mauri creo que se la lleva todo. El Mauri es una máquina. El Mauri es una máquina. No, pues ya está. Si lo va a hacer él. El Mauri es una máquina. Ya es como cae entre dos, ¿eh? Tardamos 0 coma en matarlo, ¿eh? La espada con dos no es ni necesaria. La espada con dos así pegando fuerte no es ni necesaria. Qué pedazo de paliza, macho. No, pues esto es lo que suelo hacer yo cada día. Cuando entro, lo que suelo hacer es esto. Hacerme los poses, si me da tiempo a hacerme la zona, me las hago, y si no, pues no lo hago, básicamente. Pero los poses sí que son importantes hacerlos cada día. Sobre todo este y el otro. Sobre todo la araña y este. Eso sí, lo más importante. Lo más importante es hacer estos dos, ¿vale? Hacer la araña que se orea y esa. Ahora hacemos la lava. Que tardamos un poquito y ya está. Yo me iba a hacer un arma un poco mejor que la que tengo yo, ¿vale? Pero es que lo he visto una tontería, porque me falta tan poco. Me falta tampoco para tener la... Bueno, tampoco, entre comillas, ¿no? La Red Lotus, ¿vale? Que hacer un arma para 2 semanas, 3 semanas, no merece la pena. Hacerla irrompible, ¿vale? Porque mi arma, esta arma que tengo aquí, es un poco floja. Es un poco floja. Bastante floja. Bastante floja. Pero no me merece la pena hacer otra arma irrompible. Por 2-3 semanas me interesa más hacerme la Red Lotus y luego hacer la Red Lotus irrompible, ¿me entendéis? Porque son muchos materiales. Son muchísimos materiales que voy a gastar. Ah, vamos a la península. Lo intenté matar, pero no me dejó tomar todas las armas. Ah, es que eso tiene un truco. Te enseño cómo. Mientras que pongo esto en automático, te lo enseño, mira. Eso tiene un truco, ¿vale? Tú entras aquí, a la mochila. En el mochila de dragón no, ¿vale? Porque ahí no la vas a tener. Y haces eso. La guardas aquí todas, ¿vale? Y como tú en tu inventario no las tienes, te deja tomarlas. Entonces tú tomas un arma, la pones aquí. Sales, coges otra arma, la vuelves a poner aquí. Sales, coges otra arma y la vuelves a poner aquí. Y luego haces así. Selecciona todo y te lo sacas todo. Ya no hace falta sepi, en automático te deja ponerlas. Mira, pues en automático te deja tomarlas todas. Mira, pues Cronos. El Mauri te acaba de decir otro truquito. En automático te deja cogerlas todas. Que no te deja cogerlas todas en automático, haces lo que yo te he dicho, ¿vale? Te vas aquí a mochila, las pones, pones aquí todas, aquí en la mochila de trineo, ¿vale? Y luego seleccionas todo. ¿Por qué? Si tú intentas hacer así, mira, si tú, por ejemplo, intentas hacer así, ¿vale? Y haces así, si luego haces así, no te deja, ¿ves? No puedes estar en la mochila el hacha dorada. Porque en teoría el juego quiere que vayan 3-4 personas diferentes. El juego quiere que eso se lo haga con 4 personas. Que no se lo haga solo una persona. ¿Me entiendes? Pero si tú lo coges y lo arrastras, sí que te deja. ¿Vale? ¿Ves cómo sí que me ha dejado? Si yo hago así, no me deja. Si yo hago así, no me deja. Pero si tú lo arrastras, sí que te deja. O la arrastras o coges y selecciona todo, ¿vale? Para que te deje. Es que claro, cada cosa tiene su truquito.
Cada cosa tiene su truquito. Pues esta zona en teoría tiene que ser difícil, ¿vale? Tiene que ser difícil, entonces tiene que ir cuatro personas. Una persona con el hacha, otra persona con el arco, otra persona con la espada y otra persona con la lanza. Eso es lo que quiere el juego, ¿vale? Pero claro, para los levels altos, tío, pues es un poco jodienda, ¿no? Tener que esperar a eso, ¿no? Es un poco jodienda, ¿no? Tener que esperar todo eso. Vale, vamos a hacer la última zona, que esta zona nos dan. Esto es importante, ¿vale? Aunque digáis, Sepi, pero es que te dan pocas cosas. Te dan cada día una obsidiana y cada día te dan un cristal de fuego y tarda súper poco. Ya sé que es una tontería hacer esta zona, ¿vale? A menos matar los bosses, ¿vale? Si queréis los bichos estos, no los matéis, ¿vale? Pero los bosses son importantes matarlos. Porque aparte de eso, te dan también 5 libros. En esta zona te da 5 libros. Que esos libros, creedme que si queréis luego tener todo, todo juntito, todo bien, es bueno tenerlos. Yo lo que hago es hacer así, los cojo a todos y tiro esto. Y me los cargo todos en. Tardo, creo que un minuto en hacerme esta zona. Creo que tardo un minuto en hacerme esta zona enterita. De pe a pa. Con esta habilidad del dragón de oscuro. ¿Veis? Esta zona es muy buena hacerla por esto, ¿vale? Aparte que saquéis las monedas estas, ¿vale? Y estas monedas que son para esto. Y importante de aquí que te dan esto. Esto es importante. Esto es importante. Porque esto recluta un escudero al azar, ya sea maestro, élite o común, ¿vale? Esto es importante. Esto es súper importante para luego cambiar las habilidades, las cosas que quieres que te traigan, los escuderos. Es muy importante sacar estos libros. Esto y esto. Y esto también es muy importante, ¿también? La piedra rúnica, que esto es para luego hacer las combinaciones, ¿vale? Las combinaciones estas de las armaduras, ¿vale? Fortalecer. Que te piden 4, ¿vale? Cuando queréis hacer un esto nuevo. Esto a veces, si se te pone peleón, te puedes gastar 200 piedras tranquilamente para hacerte un traje entero de estos. Entonces, pues es importante, tardas poco tiempo y la recompensa es buena. No me quita nada de energía ese bicho, pero no sabía cómo matarlo. Sí, por eso, por eso. Vale, chicos, pues las zonas ya están hechas. Ahora vamos a hacer esta de aquí, ¿vale? Las tres zonas estas de experiencia. Bueno, yo eso, lo que suelo hacer yo cada día, cuando entro al juego, hago esto. O sea, como mínimo hago esto yo al día. O al menos intento hacer eso, al menos al día. ¿Vale? Otra cosa importante que vamos a hacer la donación, ¿vale? Vamos a hacer la donación de materiales al clan. ¿Vale? Es que piedra no tengo, tío. Piedras, voy a entregar 60 de estas y 60. Y 45 de estas. De esto voy a entregar 30 y 30. O sea, 60 y 60. Y de estos. Y de esto voy a entregar los 100. Entrego los 100 y ya está. No, soy gilipollas, tío, no me jodas. Es la costumbre, tío. Pensaba que estaba en el menú de dragón. Es la maldita costumbre que tengo, tío. Es la maldita costumbre que tengo de darle a dejar todo, tío. Me cago en mi vida. Vale. Esto y 60 y 60. Sí, doy. Solo dar mitad y mitad. Solo da mitad y mitad, solo da 60. Como sé que hace falta de las dos maderas, solo da un poquito más. Solo da 60 de esta y 60 de la otra. Yo, esto es lo que doy cada día. Es que piedra de esta no tengo, tío. Si tuviera, daría más piedra, pero es que no tengo. Tengo que pillar a un tío de estos para que me traiga piedra de esa normal. Y ahora con esto pues conseguimos más puntitos. Más puntitos de estos.
Que con estos puntos, pues yo por ejemplo, me lo estoy guardando, ¿eh? Los arbolitos estos. Me los estoy guardando. Ya tengo 3.300 puntos porque la verdad es que huevos de estos ya no me hacen falta. ¿Vale? Entonces a veces compro este y a veces no. ¿Vale? A veces compro este y a veces no. Pero bueno, como lo tengo aquí los puntos estos, yo me los guardo por si acaso algún día ponen algo bueno. Porque actualmente no. No me hace falta gastarlo, la verdad. Vale, vamos a hacer las zonas estas. Yo, como tengo a Mauri, que va un poquito más avanzado que yo, sé que cuando yo llegue a 21 millones, por ejemplo, tengo 12 millones. ¿Vale? Tengo 12 millones. Yo puedo acumular hasta 21 millones. Una vez que ya subes al nivel 70, puedes acumular hasta 21 millones. Una vez que ya subes a 21 millones y pico, no acumula más experiencia. 21 millones con 790 mil. ¿Vale? Ya no coge más experiencia. Entonces yo elijo este dragón o este dragón. ¿Vale? Elijo uno de los dos. Pero yo antes gastaba de esto. Yo antes gastaba de esto. Ahora ya no gasto de esto. ¿Vale? Lo estoy guardando para cuando suban el límite. Cuando suban el límite de nivel de 70, pues lo gastaré ahí. ¿Vale? Porque yo seguramente antes que suban el límite del nivel 70, yo ya llegué por sí mismo a 21 millones. Entonces yo esto los estoy guardando para cuando pongan el límite, tener un montón de estos, ¿vale? Y luego sí que los usaré, estos de aquí. Pero hasta que no, pues no, ¿vale? Lo que sí que hago es ponerle esta potilla de dragón, ¿vale? Para que suba un poquito. Para ir subiendo. Ya os digo, estoy subiendo a los dos a la vez. Estoy subiendo al dragón oscuro y al de viento. Al dragón oscuro lo tengo bastante bien, la verdad. Vale. Entonces yo cojo, me tumbo aquí en la cama para pillar, aprovechar un poco la experiencia. Solo falta, solo para 6 estrellas. Sí, solo para 6 estrellas, como el dragón de fuego. Básicamente es como el dragón de fuego. Pues ya os digo, yo ya no gasto esas cosas. Me las estoy guardando para cuando suba el nivel. Me decís, Epi, pero puede subir el dragón. Sí, pero el dragón no me corre prisa. Prefiero gastarlo luego, ¿vale? Que yo pueda subir hasta nivel 80, ¿vale? Porque claro, una vez que yo llegue al máximo de millones de experiencia, la experiencia que yo acumulo se va a perder. La experiencia que yo acumulo se va a perder. ¿Vale? Entonces yo no quiero hacer eso. Entonces prefiero guardarme eso para cuando suban el límite de nivel. Que yo creo que la versión coreana, al menos, porque alguien filtró una foto de la versión coreana del juego este. Y el coreano, bueno, el coreano o el chino, no sé lo que es. ¿Vale? El coreano ese era nivel 100. Y me pareció ver que el dragón era nivel 60. Que yo creo que el dragón solo puede subir hasta nivel 60. Espero que no. Espero que eso no se hace, ¿no? Pero el nivel de personaje se va a poder subir a nivel 100 o más, ¿vale? El más no sé. O sea, en la versión coreana, la foto que se filtró por Discord, ¿vale? El coreano tenía personaje a nivel 100 y tenía armas y armaduras nuevas. Que no hemos visto nunca. ¿Vale? Que nunca hemos visto. Mierda, se me ha olvidado cambiarme la espada. Da igual. Así que, bueno, tocará esperar. Supongo que primero nos dejarán subir a nivel 80. Luego a nivel 90 y luego a nivel 100. O a nivel 75, luego 80, 85. No sé cómo lo van a hacer, ¿vale? Pero que se va a poder subir más de nivel 70. 100% seguro. Eso lo puedo confirmar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando los chinos quieran. Y claro, si vosotros os veis, ¿vale? Aquí podemos arreglar las catapultas. Yo creo que cuando metan la actualización esa con nuevas zonas, yo creo que va a haber otra zona diferente de experiencia, ¿vale? Aquí hay unas catapultas que se pueden arreglar, ¿vale? Así que es importante que las arregléis, ¿vale? Para cuando llegue esa actualización que meta nuevas zonas, si tenéis arregladas las catapultas,
yo creo que vamos a tener una nueva zona de experiencia, ¿vale? Y yo, a la gente que ya es nivel 70, yo haría como yo he hecho, ahorrar ese dinero, ahorrar los papelitos estos para cuando sacan eso. Yo ya las tengo listas, perfecto, perfecto. O a lo mejor no, a lo mejor no mete Amazonas, pero por si acaso, ¿sabes? Eso yo no se puede saber. No se puede saber, pero bueno, es mejor, ¿no? Sí, el dragón es una pena. El dragón es una pena porque no sube como debería de subir. Pero bueno, yo igualmente, si yo uso todas las cosas estas para subir los dragones, yo creo que puedo subir a T dragones a nivel 60. Ya mismo. O sea, yo sí que sé, ya podría tener a T dragones a nivel 60. Lo que pasa es que me los estoy guardando para... Pues no sé. Tengo síndrome de Diógenes, chicos. Tengo síndrome de Diógenes. No, pero es una cosa que no corre prisa. Es una cosa que no corre prisa. Cuando voy a una zona que quiero hacer mucho daño, me llevo el dragón de fuego, ¿vale? Cuando voy a una zona que quiero hacer mucho daño, me llevo el dragón de fuego. Y si voy a una zona que puedo con los bichos normal, pues me llevo los dragones para pillar experiencia, básicamente. Como todos. Yo prefiero guardar, básicamente. Esto de vivir en Cataluña, chicos, pasa factura. Yo no era así antes. Yo antes no era de tanto puño cerrado, ¿eh? Pero esto de vivir aquí en Cataluña, yo creo que pasa factura, ¿eh? Los catalanes que son muy agarrados, ¿eh? O eso se dice, ¿no? Entonces, vivo aquí en Cataluña y me he vuelto un poco así de puño cerrado, ¿eh? Vale. Vamos para allá. Ahora vamos a la tercera zona. A menos que el dragoncito pille su experiencia buena. Vale, y aquí siempre hay un lugar donde cae una... Mira, este es el lugar donde hay que traerlos, chicos. Ese es el lugar donde hay que traerlos. Ahí se mueren directamente los bichos. Ese lugar suele variar entre dos zonas, ¿vale? Donde se ve muy... El naranja muy fuerte, porque ahí caen muchísimas flechas juntas. Entonces tú ahora coges a todos, así. Y lo llevas... Y los tienes que llevar a donde caen todas esas flechas juntas. Ah, lo vamos a llevar allí. Vamos a esperar a que caigan todas las flechas, ¿eh? Creo que era por aquí, ¿no? Creo que era aquí. Creo que era por aquí. No, era aquí, me cago en la leche. No, era por aquí, ¿no? No, era aquí. ¿Dónde? Aquí era. Y se mueren todos, chicos. Literalmente se han muerto casi todos. Vale, ya los rematamos y ya está. Y bueno, el dragón ha subido a nivel 39. No está mal. Con eso podrás comprar armadura de nivel 5 y necesitas 30. Vale, pues ya está. A ver que termine de coger las cosas estas. Con esto podéis sacar diamantes, fácilmente. Es importante hacer esa zona también. Porque con eso podéis coger muchos diamantes. Bueno, zonas de experiencia finalizadas, chicos. Zonas de experiencia finalizadas. Oye, ¿vamos con la espada? No. Me voy a poner el arco. Voy a parar de hacer inventos raros. Inventos raros no, mejor no. A ver. Lo que sí que me pone el dragón de fuego para ir más rápido. Me voy a poner el dragón de fuego para ir más rápido. Aunque no coja experiencia, me da igual. Me voy a poner el dragoncito de fuego para matar todos los bichos de un toque.
Ahí ya está. ¡Ay, mierda! Espérate. Que se me ha olvidado hacer una zona, chicos. Disculparme. Se me ha olvidado hacer una zona. La zona esta del ataque de la caravana. Que esto también es importante hacerla, ¿eh? Esta zona. Gastamos 16 de energía, no pasa nada. Y yo aquí básicamente ya lo pongo en automático y ya está. Y se encargan ellos de hacer todo el trabajo. Esto también es importante porque aquí también se consigue buena experiencia. ¿Veis? Ya hemos llegado casi a 14 millones. A 21 millones si tardan, por ejemplo, si tardan un mes más en sacar esa actualización, subo. Es que sube solo a 21 millones de experiencia. Solo con la zona de experiencia ya subes. Se sube solo de nivel el juego. Se sube solo, básicamente. Haciendo cuatro zonas y haciendo eso, es que los millones se consiguen solos. Y más si subiese esto que os he dicho antes. Si subiese esto que os he dicho antes, más aún, ¿vale? Y otra cosa que antes no he explicado, es verdad, otra cosa que antes no he explicado. Como veis aquí, tenemos un nivel de amplificación nivel 3. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que cuando tenemos todos puestos en el nivel 1 o más, ¿vale? Nos suben los niveles. ¿Por qué estamos en el nivel 3? Porque este es nivel 3. Si este, por ejemplo, subiéramos a nivel 4, tenemos un 4% de HP, un 4% más de ataque, un 4% más de defensa, tenacidad y esquiva. Pero hay un pero, ¿vale? Esta es el trébol, ¿vale? Si no vamos al trébol, esta en nivel máximo es en nivel 3. Esta en nivel máximo es en nivel 3. Esta en nivel máximo es nivel 3. El trébol nivel máximo es nivel 3, ¿veis? Esto en nivel máximo es nivel 3. Y esto supongo que tal. Esto no lo sé porque aún no lo tengo, ¿vale? Pero supongo que será nivel 3. Entonces yo creo que esto lo han hecho a posta para que no te puedas pasar, ¿vale? Entonces claro, tú por mucho que tengas esto a nivel 10, si tienes el trébol a nivel 3 no vas a tener un 10%, ¿vale? Es una putada. Sepi, te faltan artefactos. Los hay, pero ¿qué artefactos, tío? El otro día Mauri, lo que hice, ¿vale? El otro día lo que hice yo, ¿vale? Un escuire de estos, un escudero de estos, le quité las tres estas. Pues claro, por ejemplo, para cuando, si yo quiero reclamar nuevas cosas de estas, ¿vale? Me cuesta 4. Entonces tú, si eliges que cambie todas seguidas, en vez de costarte 4, te cuesta 1. Y me gasté como, bueno, lo roleé como 250 veces. En la fina del trébol. Pues yo no lo tengo. Yo lo roleé como 250 veces y no me salió. Lo único que me salió fue el arco este. Que me faltaba el arco este, ¿vale? Y lo único que me salió fue el arco este. Que me salió ahí y también en otro sitio. Estuve buscando nuevos artefactos, pero no me salió ninguno. ¿Te pueden salir artefactos nuevos? Roleando eso, porque tuve mala suerte. Hay que comprar unos cofres y rezar. ¿Qué cofres? ¿Esos cofres donde se compra, Mauri? ¿Esos cofres donde se compra? Entienda. ¿Me puedes guiar, porfa? ¿Me puedes guiar? Artefactos y libros. A ver. Voy para allá, un segundo. A ver, almacenar.
Artefactos y libros. ¿Qué cofres? ¿Cuáles son? Pero ¿cuál? Ya, pero es que son 600, ojo. Los tres. Mira en Discord. Escama. Anda pa' joderas. Pues los diamantes hay que gastarlos ahí, ¿eh? A partir de ahora, ¿eh? Los diamantes hay que gastarlos ahí, ¿eh? Bueno, pues esto es apertura de cofres, chicos. Esto también lo guardo para apertura de cofres, pero para un vídeo diferente. Me lo voy a comprar todos para que lo veáis que lo he comprado. Pero no lo voy a hacer ahora, ¿eh? Esto es un vídeo aparte, ¿eh? Me acabo de gastar 1800 diamantes. Me acabo de gastar 1800 diamantes, chicos. Literalmente. Me acabo de gastar 1800 diamantes. Un lolete. Y supongo que se podrán aquí, ¿no? Sí, aquí están. Bueno, pues, pero esto va a ser una apertura. Voy a comprarme a lo mejor 50 cofres de cada y ya está. 50 cofres, bueno. Claro, yo cada día cojo 200 diamantes. Yo cada día cojo 200 diamantes. Yo no puedo comprar más. Pero nunca más. Pero nunca más. No, no lo puedes comprar diariamente. Eso. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Reza. No me digas eso. Yo pensaba que se podía comprar diariamente. Bueno, pues haré una apertura rezar monedas doradas. Pero cada uno de esos. Estamos aquí, ¿eh? Ah, vale. Perfecto. Pero cada. Pero claro, tú con 24 es que no subes nada, tío. O sea, tú esto lo que sacaste es en total, ¿no? Pero claro, tú con esto no lo subes entero. Tú necesitas 100. 100 partes. O sea, por mucho que te den, no vas a llegar a ninguna parte con esto. ¿Me entiendes? Por eso digo que. Pero a lo mejor, lo que yo creo, una vez que tú ya los tienes aquí, o sea, porque hay cosas que aquí no aparecen, ¿vale? Aquí hay cosas que no aparecen. Aquí en Santuario. Aquí hay cosas que no aparecen. Sea, aparecen cuando consigues esto. Entonces, yo creo que para que los squires, o los esclavos, como lo queréis llamar,
te lo puedan dar, tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Porque aquí hay cosas que no aparecen. Que aparecen cuando tú ya las tienes, ¿me entendéis? Yo en Trevo, por ejemplo, solo tengo esto, pero seguramente aquí estén más cosas. ¿Sabes? Ahora te digo. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ser una cosa así. Porque si no, es una cosa que dices. ¿Y cómo se consigue, sabes? ¿Y cómo se consigue? A lo mejor tiene un 0,01% de que te pueda tocar. Seguramente, ¿no? Pero. Eso tienen. A ver. ¿Qué tienen? Porque, claro, no, claro, sí. Luego está la parte de la oración, ¿vale? Luego está esta parte de la oración. Que, claro, aquí es gastarte más pasta. Aquí en teoría tiene que estar todo. Aquí en teoría tiene que estar todo. Posibilidad. Objeto legendario. Recompensas. Claro, aquí en teoría está todo, ¿no? Un 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Dale los puntitos. ¿Veis? Esto tiene un 4,5, 4,5, 4,5. 6. 6, 6, 6, 6. Claro, y para que te salga una de esas cosas, pues. Te puedes estirar de los cataplines. Esto sí que es bueno, ¿eh? Esto sí que es de la hostia. Más 257. Lo que pasa es que según va gastando, le suben 10%. Sí, pero ¿sabes la putada? Que hay mu muchos e hay muchos eventos, ¿vale? Hay muchísimos eventos, ¿vale? Que te piden monedas de esas para reclamar cosas únicas. Entonces, es la putada, es por lo que yo no gasto las monedas estas, tío. Si no gastaría de estas monedas y hasta me volvería loco, pero es que es eso, tío. Y como es complicado sacar de esas monedas, bueno, complicado no, básicamente es complicado no. O sea, es hacer así. Y gastarte semanalmente. Semanalmente te gastas 18 euros y tienes 90. Con 18 euros tienes 90 semanalmente. Y 5 días, 500 diamantes. Claro, y luego en la tienda esta de diamantes. Compra diaria, 500 diamantes cada día y gastarte eso. Pero bueno, yo actualmente me estoy gastando en arbolitos. Yo actualmente me estoy gastando en arbolitos. Es un tema todo eso. Es un tema peliagudo, ¿eh? Es un tema peliagudo. Bueno, ¿queréis que vayamos primero a por. A por. Chunking Flancid aquí? Vamos primero a hacernos esta. A ver si tenemos suerte y nos toca esto o esto. Yo de aquí solo me cargo a un boss, ¿eh? A ver, ¿qué me tiene que llevar? Nada. No, realmente no me tengo que llevar nada. Revivir, revivir, revivir. Porque hay otra cosa. Vamos a intentar hacer esto primero, va. Para que nos dé tiempo. No, pero el calor no hace falta. Si voy a morir 25 veces. El calor no hace falta. Ya empezamos con el lag. Ya empezamos con el lag. Bueno, aunque si paso por aquí es desapercibido. Como esto no los tengo que matar.
Me tengo que cargar realmente esto de aquí, que es donde me tengo que quedar yo. Donde nos vamos a quedar nosotros es aquí. Porque una vez que llamas a un boss, si sales de esta zona, viene el otro boss. Entonces realmente. Como si, no, me va a matar, me cago en mi puta vida, tío. Es que es complicado, tío. Y hay un poco de lag, tío, y es una mierda. Joder. Bueno, hemos muerto ya tres veces y solo con esta. Para que veáis. ¡No! Maldito lag, tío. ¿Habéis visto lo que ha hecho el juego? Luego el boss va a ser mucho peor. No sé si a vosotros os pasa eso, pero es que es una mierda, tío. Por eso tengo a los dos squires que me traigan. Que me traigan revivires. Tengo a los dos esto que me dan. Que esto. Que me traen revivires. Para esta zona. Básicamente para esta zona. Y para las siguientes que ponga, claro. Para las siguientes que ponga, porque si son como esta. Va a ser lo mismo. Y esto es un bicho, chicos. Esto es un bicho solo. O sea, no. Nada de tonterías. Es un puto bicho solo. No, sí, me podría haber traído las sopitas, tío, verdad. Ahora cuando me cargue estos bichos, voy y me traigo la sopa de calabaza. Para este boss, para el boss de arriba tengo un truco yo, ¿vale? Que ahora os lo enseñaré el truquito del boss de arriba. Sí, me voy a traer las sopas de calabaza, pues no, vamos a gastar la vida aquí. Importante, tenéis que matar a este que estoy matando yo, ¿vale? Y al de arriba. O sea, al mínimo tenéis que matar a dos bichos. Sí, y luego tener suerte de que los bichos de abajo se muevan a tu favor, ¿vale? No, tío. Me quedan palo mirando el mensaje de abajo y me han matado. Que aquí cualquier fallo es que te vas para el suelo. Cualquier pequeño fallo, tío, te vas al suelo, pero rapidísimo. Y el dragón este le tengo que cambiar las habilidades. Le tengo que cambiar las habilidades. Aunque pierda poder. El dragón este le tengo que cambiar las habilidades. Vale, y hay que cargarse a este también, ¿vale? Porque nosotros vamos a matar al boss aquí. ¿Por qué? Porque si tú el boss lo coges y te lo llevas para acá, una vez que pasas esto de aquí, una vez que el boss te persigue y pasas esto de aquí. El boss de abajo te persigue. Entonces hay que matarlo aquí. Hay que matarlo aquí, ¿vale? Por aquí hay que matarlo. Sí, escribí mal. ¿Qué es el tipo de... ¿Qué tal? Ahora te lo digo. Son los escuderos. El que te trae el cristalito ese, son los escuderos. Que ese se consigue pagando, ¿vale? Ese es con dinero real. Tanto el del nivel 1 como el del nivel 3 como el nivel 2. Yo, por ejemplo, tengo dos. Tengo el de nivel 3 y el de nivel 1. Me voy a cargar a este. Y después voy a la base para coger las sopitas. Pero ese es de dinero real, ¿eh? El del nivel 3 creo que costaba unos 60 euros, unos $60. Es caro.
Es muy caro. A mí se me fue la olla y me lo compré. Se me fue un poco la olla y me lo compré. El dragón, tengo que cambiar la habilidad de dragón. Le tengo que poner la habilidad de que dispare más veces seguidas, ¿vale? Y la habilidad que él hace más daño. Aunque me baje la defensa, tío. Vale, me pongo esa. Me mata. Uy, qué poquita falta, chaval. Qué poquita falta para pa matarme. El pollo. Se la voy a intentar cambiar ahora, ¿vale? Se la voy a intentar cambiar ahora la habilidad de dragón. Para que ataque más veces seguidas y tal. Joder, otra vez me ha fallado, tío. Puta mierda. Hay veces que te meten un lagazo este juego que me deja sorprendido. Bueno, sorprendido tampoco. Es básicamente porque estamos jugando un servidor de Sudamérica. Yo debería estar jugando un servidor europeo. Pero como no habían servidores europeos cuando empezamos a jugar, pues me tengo que joder y jugar con lag. Esto lagazo que tenemos, los que jugamos aquí en España, es por eso. No es por eso. Es porque estamos jugando en un servidor americano. Yo creo que si estuviéramos jugando en servidor europeo no pasaría tanto. A lo mejor sí que habría algo de lag, pero no estos lagazos del inframundo, tío. Porque hay veces que nos pega unos tirones el juego que flipas, ¿eh? Que hay veces que es un poco mierda. Un poco mierda hacer esto, tío. Bueno. Pues seguramente solo puedo hacer esto y poco más, ¿eh? Intentamos hacer alguna zona, pero seguramente no de tiempo. Vale, voy un momento a la base, ¿vale? Para ver si le cambiamos la habilidad al dragón. Y coger las calabazas, ¿vale? En esa zona se consigue el dragón de aire. Y para entrar a esa zona tienes que ser nivel 70. Y para llegar a esa zona tiene que ser nivel 70. Vale, a ver. A ver, tenemos muchísimos. Espero que me... Joder. Bueno, tenemos 72, tampoco son tantos, ¿eh? A ver. De aquí, la verdad es que me daría igual. Luego, de la fase 2, tenemos la de... en la fase 2 que tenemos, la de vida. Vale. En la fase 2... Es que es complicado, ¿eh? En la fase 2 tenemos que coger esta, ¿vale? Aumenta el ataque de dragón un 15%. Esta. No, 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 no. Mentira, 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 mentira. No, sí. En la fase 2 nos tiene que tocar esta. En la fase 3 nos tiene que tocar esta. Y en la fase 4 nos tiene que tocar esta. Lo más importante, ¿vale? Lo más importante, esto. No, esto no, esta. ¿Vale? Esto es para cuando hace un ataque normal, tiene un 40% de tirar otra bola. Y a veces empalma hasta 5 bolas seguidas. ¿Vale? Lo importante es esto y esto. Esto y esto, ¿vale? Si me tocara esta, pues bueno, me da igual, ¿no? Y si se puede, esta de aquí. La de aquí arriba me da un poco igual, la verdad. Esta de aquí arriba me da igual. Así que, chicos, vamos a intentarlo, va.
No nos sirve. Tampoco nos sirve. Tampoco nos sirve. Tampoco. 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 Qué cabrón, ¿eh? Es que son muy malas las demás, tío. Estas son muy malas. Solo por esta no la voy a cambiar. Si no, nos quedamos como estamos. Y es lo que hay. Joder, macho. Estoy casi 69, lo que me espera. No, pero el nivel, como ya puedes ver, el nivel es casi casi lo de menos. Joder, qué putada, tío. Si en vez de ser esta, es esta, a ver, es increíble, tío. Nada. 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 ¿Esto qué hace? Ataca a un 50% de ganas de quemar al objetivo. Esto es una mierda, pinchar un palo. Esta sería buena. Un 20%, pero claro. No, nos falla esta. Nos falla ahí la defensa, tío. Aunque la defensa, la verdad es que me da un poco igual, porque este dragón solo lo quiero para eso. Realmente tampoco me tengo que fijar en la defensa, ¿me entendéis? Me interesa sobre todo esa. Mira, voy a cambiar por esta, ¿vale? Voy a cambiar por esta por ahora. Porque a mí el dragón de fuego, la verdad es que me da un poco igual ahora mismo la defensa que tenga. Ahora mismo me da un poco igual. Entonces, me la voy a cambiar por esta porque nos interesa mucho esta, ¿vale? Sí, la quiero cambiar. Y ahora vamos a ver si nos toca alguna buena. Mira, si lleva a ser esto más esto, lo fliparía ya en colores con eso. Me interesa esto, que me interesaba esto, que ya lo tenemos. Me interesaba esto, que ya lo tenemos. Para ese sitio. Nos quedan 6. Nada. 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 Y nada. Bueno, pues el dragón se queda así. ¿Hemos perdido mucha defensa? Sí. Pero es que necesito eso. Necesito eso. Y ahora hay que buscar eso más ataque de dragón. Hay que buscar, ¿vale? Porque como ya tenemos diferentes dragones, podemos tener un dragón para defensa, otro dragón para ataque, otro dragón para otra cosa, otro dragón. Al tener diferentes dragones, los podemos usar de diferentes maneras, ¿me entendéis? Vale, importante ahora. A ver, alimentar al dragón. Lo vamos a alimentar porque ahí vamos a estar un ratillo allí. La alimentamos, yo creo que con esto ya está bien. Y ahora aquí hay que conseguir joder, esto. Hay que conseguir esto. Y chimpún. Como nosotros tampoco vamos a hacer daño, es lo que hay. Nosotros tampoco vamos a hacer daño allí. Vale, vamos a ver. Ya vais a ver el dragón lo que va a atacar. La puta, lo bueno que habría sido que también hubiera sido con ataque. Ataque bueno. Vale, hay que pasar desapercibido por aquí arriba. A ver si me ven. Vale. Ese está sorteado. A ver si se mueve este, porque este me va a ver seguro. Muévete para abajo, por favor. Muévete para abajo, por favor. Muy bien, que me vea este. Vale.
Ojalá que no me vea. ¡No! Me acabo de joder este, tío. Iba a pasar súper bien, tío. Me acaba de joder este, hijo de la gran puta este. Se movió justo cuando iba a pasar, tío. A lo mejor me va a tocar cargarme alguno. Sí, este me va a ver. Me ha visto. Da igual, lo matamos y ya está. Es lo que. No, no, nos ha tocado matar a uno más, chicos. Ahora vais a ver el dragón la vez que va a atacar. Pero como. Mejor, 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 mira. Mejor porque se va para abajo y ya está. Vale, ahora el dragón. El boss tiene un ataque, ¿vale? Que se pone más fuerte. Y ese ataque. Lo tira cuando estás pegado a él. Está pegado a él. Entonces, ahora el boss va a empezar a hacer ataques fuertes, 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 fuertes. Y hay que esperar a que nos haga ese ataque en especial, ¿vale? O sea, ahora hay que esquivarlo, ¿vale? Porque el ataque ese es. Te lo tira desde muy lejos, ¿vale? Pero tiene un ataque que lo tira muy, muy pegado, ¿vale? Ahí, mira, creo que ha salido ese ataque ya. Vale. No. Aún no tenía el ataque ese. Aún no tenía el ataque ese. Entonces hay que esperar a que tenga el ataque ese. ¿Vale? Una vez que tenga el ataque ese, darle vueltas, darle vueltas y darle vueltas. E intentar esquivar todos los ataques, obviamente. Lo complicado es dar con el ataque ese. Joder. Es muy hijo de puta el boss este, tío. Un su puta madre, tío. Mira, parece ser que ya está. No, tío, el lag, tío. Maldito lag, tío. Y es por eso por lo que estoy pillando muchos cristales. Creo que ahora tiene ataque ese. Antes me ha pillado por el lagazo. Antes me ha pillado por el lagazo ese. Y ahora, si hacemos bien el círculo. Si hacemos bien el círculo, ¿vale? Ya está. Si hacemos bien el círculo y el dragón no le pierde el objetivo, ya está. ¿Vale? Y el dragón no le pierde el objetivo. Ya estaría. ¿Vale? Si no hacemos bien el círculo y el dragón pierde el objetivo, estamos otra vez jodidos. ¿Vale? Ya es hacer esto. El otro es mucho más complicado. Yo. El que te da objetos, chicos. El que te da objetos es este solo. ¿Vale? El otro solo te da una habilidad. ¿Vale?
Y te da la cosita esa que es para cambiar las habilidades del dragón, ¿vale? Pero el otro, para mí, el otro boss aún es más complicado que este. Entonces yo solo matar este y ya está. El otro no lo mato, ¿vale? El que te da el anillo o el amuleto es este de aquí. El de abajo no te da ni anillo ni amuleto, ¿vale? Y el de abajo es más complicado que este. Los ataques que tienes son asquerosísimos. Y ya habéis visto que nos matan de un toque, básicamente. Creo que ya no. Claro, estos bosses se pasarán bien. Estos bosses se pasarán bien cuando se consiga, por ejemplo, el arco dorado, que nuestros ataques sí que le hagan daño. Cuando consigamos tener la armadura de hierro de negro, ¿vale? Y entonces cuando no nos mate de un toque y nosotros le hagamos daño, ¿vale? Esto, pero claro, para eso hay que llegar a maestro. Hay que llegar a maestro y tener suerte y tener una buena armadura, ¿vale? Y esas cositas. O sea, este juego es para largo. O sea, este juego hay que echarle horas. Porque para tener las últimas cosas, creerme que cuesta. Que cuesta bastante. Vale. Aún no llevo ni la mitad de vida, chicos. Aún no llevo ni la mitad de vida. Terrible, ¿eh? Y claro, este círculo hay que hacerlo perfecto, ¿vale? Sin pasarte mucho y sin alejarte mucho. O sea, sin acercarte mucho al boss, porque ya te haría su ataque, ¿vale? El ataque que tiene cargado. Y sin alejarte mucho, ¿por qué? Porque si te alejas mucho del boss, tu muñeco pierde el objetivo. Si tu muñeco pierde el objetivo, el dragón pierde su objetivo. Entonces, para volver a hacer que el dragón vuelva a conseguir el objetivo, tú tienes que atacar. A tú tienes que atacar, te tienes que parar. Si tú te paras, el dragón, o sea, el boss se acerca a ti. Y ese boss se acerca a ti, te hace el ataque. Entonces ya no tendría la ventaja esa que tenemos ahora mismo. Y tendrías que buscar el punto otra vez, ¿vale? Ese del tercer ataque que tiene, que ese tercer ataque que tiene lo hace muy cerca de ti. Entonces, claro, pero claro, tú ese tercer ataque que tiene el boss este, tú no sabes cuándo lo va a hacer. Lo puede hacer después de 5 ataques normales, o lo puede hacer en 10 ataques normales, en 8, en 4, en 3, en 20, tú no lo sabes. Entonces es un poco mierda, o sea, vais a morir unas cuantas veces antes de eso. Y ya está, básicamente es eso. Vale. Pero claro, tener en cuenta que estamos haciendo esta zona la zona más difícil. Vale, pues el dragón no le quita ni 1000 de vida. O sea, le quita 750, 780 de vida. O sea, le quita una mierda de vida, tío. Claro. Pero claro, si queremos el anillo o el amuleto dorado, pues hay que pasar por la piedra, ¿no? Hombre, yo creo que con dos anillos dorados y toda la armadura de hierro negro a legendaria, con buenas estadísticas de defensa y con algún dragón que tenga la defensa al máximo, yo creo que con eso triunfas, ¿eh? Con eso triunfas y bastante. Pero básicamente hay que encontrar este punto que estamos ahora. E intentar no perderlo. Esto es concentración pura y dura, tío. Y la gente dirá, qué fácil el boss. Los cojones. Los cojones. Hay que hacer la rotación perfecta para no perderle el punto. Hay que hacer la rotación perfecta. Si te pasas un poquito de rotación, la has cagado. Y vamos a tener que morir otras 5 o 6 veces. Hasta que volvamos a tener otra vez esta rotación buena. No es tan fácil como parece.
Yo para mí que ya me he movido un poquito y lo estoy. Esto con un poco de suerte. La otra vez creo que lo perdí tres veces. O sea, conseguí hacer esto tres veces. Pero hice la rotación un poquito más porque me desconcentraba y hacía la rotación un poco mal. Y creo que perdí la rotación esta tres veces. Hoy no sé qué está pasando, pero que no hemos perdido ninguna vez la rotación, tío. Estoy flipando. Muy bien, ¿eh? Estoy contento, estoy contento. Hemos muerto unas cuantas veces, pero he muerto menos que la última. Ahora tengo que conseguir este dragón que sea el que más pegue. Me tengo que hacer algún dragón que me dé la armadura 100%. El 17% de la armadura. Ese supongo que lo haré con el dragón de hielo o algo. Lo subiré al dragón de hielo a 5 estrellas. Y me haré ese dragón que me dé la armadura buena. Armadura y vida. Las dos cosas. Y voy a tener un dragón que pegue, un dragón que haga esto, un dragón que haga lo otro y ya está. Y iré así, ya está. Vale, perfecto, chicos. Ya haré así. Si le pierdo la de esto, me da igual, porque ya está muerto. Vale, perfecto. Muerto. A ver, por favor. Legendario, por favor. El otro es un hijo de puta, armadura de 7000 de defensa. Mil y pico te quita el mío. Son 230 ataques. Es que es una pasada. Azul, tío. Azulito me ha dado. Me la ha dado azul, tío, no me jodas. Y el otro es peor, chicos. Mira, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar, chicos. Ese tiene unos ataques que flipas. De grandes. Es que no te da tiempo, tío. Es que no te da tiempo. No te da tiempo, chicos. No te da tiempo a esquivarlo. Es que es una mierda. O sea, matar a ese. Ma matar a ese, yo creo que. Te gasta 50 cristales de texto, por lo menos. 50, 60. Por ahí. Por ahí. Tiene ese ataque. Ese ataque que. Hace ¡pum! Y te mata. Y luego tiene otro ataque que es una línea recta hacia adelante. Que tarda un poquito más. Que cuando te hace ese ataque es cuando tú tienes que aprovechar para pegarle dos veces. Luego tienes que huir de él. ¿Vale? Esquivar el ataque ese rápido que tiene. Luego esquivar el ataque ese de la línea recta que le puedes pegar entre una y dos veces. Luego esquivar ese ataque que. Es una mierda. Esa es una mierda. Entonces, ese, lo único que te da. ¿Vale? Lo único que te da es más libritos de estos. Y te da la cosa esa que es para cambiar la habilidad del dragón. Básicamente te da la botellita esta, pero de dragón de viento. No te da más, chicos, no te da más. O sea, no merece la pena matarlo. Yo solo mato a este y me voy. ¿Vale? El otro no merece la pena matarlo. Para nada, para nada. Porque yo. Si algún día quiero cambiar la habilidad de esa, en vez de matar ese boss, o. A menos hasta que pueda matarlo fácilmente, entre comillas, fácilmente, que yo le pueda aguantar uno o dos ataques y que yo le haga daño. Hasta el día ese que yo pueda hacer eso. Si necesito botellitas de esas, ¿vale? Si necesito botellitas de esas, cogeré, iré a la tienda, miré a la parte de dragones y se las compro aquí. Y se las compraré aquí, chicos. Por 300 te dan dos. Y ya está.
hasta ese día, ¿vale? Porque yo creo que no merece la pena hacerlo. Eso, la cosa esa. Sí, ese te da esto. El boss de abajo te da esto. Te da eso y un par de libros más. Un par de libros más. Entonces no merece la pena. No, no merece la pena para nada. ¿Cuál es mejor? ¿Este? No, es mejor el de oro. Es mejor este, chicos. Es mejor este. Por todos lados. Yo tengo 10. No, claro, es el otro. El otro es mejor. Este te da 100 y este te da 89. Más aparte, este tiene 5 atributos y este tiene 3 atributos. Que por todos lados es mejor. Por todos lados es mejor. Pero sí, ya habéis visto eso. Ya habéis visto eso. Es un... Mira, perfecto. Nos ha salido el evento este. ¿Veis lo que os he dicho antes? Me ha salido el evento este, ¿vale? Pero aquí no hay nada, ¿vale? Pero si tú te alejas, ¿vale? Vienes aquí y eso, pero aquí no hay nada. Está bugueado. Entonces tenéis que entrar aquí. Y de aquí. ¿Veis? Y veis aquí. Esto es lo que os he dicho antes. Mira, justo ha salido, ¿eh? Justo ha salido lo que os he dicho antes. El evento este. Este es el mejor evento que hay, chicos. Porque vais a subir el poder de vuestros dragones bastante con esto. A ver, atácame otra vez. Es que este sí que pega, ¿eh? A ver qué nos ha salido. Bien, de dragón oscuro, dragón de tierra, dragón de fuego. Bien, he tenido suerte, chicos. He tenido suerte y me ha tirado el doble de ítems de lo que suele tirar el boss este. He tenido una suerte increíble. He tenido una suerte, pero de las buenas, 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 ¿eh? De verdad. Es que no es que te cueste entrar, es que hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, si no, no vas a entrar nunca. Por eso es bueno tener lo que yo tengo puesto para que los élites, los bosses, los monstruos élite te puedan tirar doble loot. Que es justo lo que me ha pasado a mí. He matado a ese boss y me ha tirado doble loot. Ahora cogemos, nos metemos en este dragoncito, elemento y lo subimos un nivelito. A ver, pasa de tener 2080 a tener 2090. 2100, 2110, 2120, 2130 y ya está. Luego, este. Ahí. Afuera. Mira, pues ahora va a pegar un poquito más el otro dragón. Afuera. Este lo sube un poquito más. Afuera. Es que básicamente nos han dado un poco de todos, ¿eh? Y este creo que no me ha dado nada. Este no me ha dado. Bueno, hemos subido el ataque de este, tío. Ha sido buenísimo eso. Ha sido buenísimo. Hemos subido 50 puntos el ataque elemental de este dragón. Que ahora le pegaremos un poco más a los bosses. Ahora pegaremos un poco más a los bosses. Está guay. Está guay del Paraguay. A ver, fundición. Bueno, va.
Lo voy a cambiar eso, va. A ver si lo encuentro, ¿eh? Porque a veces encontrar eso es una mierda. Es que hay demasiados ítems, tío. Demasiados ítems. Uno es este. Y el otro blanco, ¿dónde está, tío? Aquí está. Era este, ¿no? No, creo que no era este. Creo que no era ese. No, este no era. Era el sugar ese. Era este es. Este es. Pues eso. Pues eso, me como un queso. Voy a hacer esta zona ya que la he abierto. Hacemos esta zona y ya está, ¿vale, chicos? Y ya me tengo que ir. Porque me tengo que preparar para ir a trabajar, chicos. Me tengo que preparar para ir a trabajar. Bueno, aquí yo creo que lo voy a poner en automático. Que se coja toda la zona ya. Primero haz esta zona y luego te vas para todo. Este dragón lo voy a poner full, 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 full ataque. Sin defensa, me da igual. O sea, tengo que pillar más botellitas de esas. Tengo que pillar más botellitas de esas para cambiarle esta. Para cambiarle esta. Igual a 110% de ataque. O sea, pega un poquito más. Le tengo que cambiar esta por la otra. O sea, básicamente se tiene que quedar con la que tiene. Sobre todo con esta que tiene. Con el combo este. Más le quiero poner esto. Le quiero poner esto, chicos. Le quiero poner esto. Que aumentaría su ataque un 15%. Sería muy bueno hacer eso, ¿eh? Bueno, y aparte ponerle mejor equipo. Pero bueno, por ahora estamos bien. Por el momento estamos bien así. Claro, es que ahora este ataca muchísimo, tío. Este pega unas hostias ahora increíbles, ¿eh? El dragón pega mucho ahora, ¿eh? Demasiado. A ver, guardamos esto. Esto seguramente no me den más. Bueno, ahora que pille todo. Yo en la zona, chicos, me las hago, sí. Me las hago. Esa piedra roja. ¿Para qué sirve? ¿Qué piedra roja? ¿Cuál piedra? Mi ballesta. Bueno, tiene 1419. No, ya pasó. Ah, perdón. Aquí lo bueno de hacer esto. Lo mejor de hacer esto, chicos. Son. Que consigues lingote de mithril gratis. Consigues de esto gratis. Vale. Básicamente es eso. Lo material es esto que consigue gratis. Más que por la experiencia ya. Es que te evita un poquito de farmeo, la verdad. Es por el poquito de farmeo que te evita. ¿Ves? Hemos cogido 4 de estas gratis. Hace 4 de estas. Te toca ir a unas cuantas zonas de farmeo. Píllate la araña.
refinar telaraña, o sea, es una. Es un poco movida, ¿no? Entonces, básicamente te quita un poquito de faena. De farmeo. Pues no. No va a dar tiempo a hacer más zonas, chicos. Me habría gustado hacer más zonas, pero es que no. No da tiempo, tío, a hacer más zonas. Bueno, majetes, pues no, no me da tiempo a hacer más, tío. Me habría gustado hacer todas las zonas estas y de dos jugadores también. Me habría dado tiempo, pero bueno, o sea, me habría gustado hacer todas las zonas, pero no, no me da tiempo. Mañana no, mañana seguramente abriremos con Cyberpunk, ¿vale? A ver si no lo pasamos ya. Aunque me ha dicho un colega que estamos casi por el comienzo. Me ha dicho un amigo, chicos, que en el Cyberpunk, cuando entramos en el edificio de Arasaka, que se muere nuestro compañero y todo eso, ¿vale? Eso es el tutorial. Eso es el tutorial, chicos. O sea, básicamente hemos salido del tutorial. Es decir, vamos, ahí imaginamos todo lo que nos queda de juego. O sea, nos queda bastante. Así que no, lo vamos a hacer así como estamos haciendo. Lo vamos a ir a por misiones principales y ya está. Vamos a ir por misiones principales y ya está, pues si no. Pero lo que sí que me gustaría, ¿vale? Lo que sí me gustaría es empezar otra serie, tío. Aparte de Cyberpunk. Para hacer un día Cyberpunk, otro día otra serie, un día Cyberpunk y así. Y tener eso, el Dungeons & Dragons para algunas veces, el Cyberpunk y otra serie. Pero otra serie, no sé si jugaríamos al New World o qué. O el Don't Starve también. Sería así hacer una serie de Don't Starve también. Yo creo que Don't Starve también estaría bien. Pero bueno. Ya sería mirarlo, ¿vale? Ya sería mirarlo. Por el momento ya continuamos así. Y como ya sabéis, todo lo que vamos a hacer aquí en Twitch lo voy a resubir tal cual a YouTube, ¿vale? Lo voy a resubir siempre, tal cual. El directo entero, pum, pa YouTube. ¿Vale, guapos? Así que nada. Mañana. A lo mejor otro día podemos hacer Dayerre. ¿Vale? Algunos directitos así un poquito raretes, pues elegimos Dayerre, este, para ir variando un poco, ¿no? También variar mola. Variar mola. En la variedad está el gusto. Así que nada, guapos, me voy, que esta noche trabajo. Mañana por la noche no trabajo. Así que mañana podremos hacer directo más largo, ¿vale? Mañana podremos hacer directo un poquito más largo. Hoy lo hemos hecho casi de 2 horas. Mañana puede ser que sean de 3 horas. Y le daremos fuerte al Cyberpunk, ¿vale? Mañana que podemos estar un poquito más. Mañana y pasado, ¿eh? Mañana y pasado también. Pasado supongo que también. Y así vamos cerrando juegos. Así que, nada, guapos, lo dicho. Un abrazo muy fuerte, un besote. Y nos vemos. Hasta luego. Portaros bien. Hasta luego, chicos. Chaito, chaito. Y gracias por estar ya. Chaito. Sobre todo tú, Cronos. Se te aprecia mucho. Por estar siempre ahí. Hasta luego, guapo. Y guapos, hasta luego.